Sandra Martínez, militante del denominado sandinismo histórico, denunció el asedio que sufrió por parte de la Policía Nacional después que se conociera la convocatoria de una reunión de miembros de este movimiento en su casa de habitación, en la que se abordaría la desactivación del mismo por órdenes de la cúpula del Frente Sandinista. Martínez responsabilizó a los secretarios políticos de su zona por el asedio en su contra. Buenas tardes, compañeros. Les hablo, les informo que ahorita aquí en mi casa tengo a 5 policías que están cuidando mi casa, no sé por qué. En la mañana vino el jefe del sector a preguntarme pues unas cosas y yo le dije que se fuera a informar con la secretaria política. No sé por qué, pero les mandaré fotos para que vean y que estén al tanto de la situación. Buenas tardes, Álvaro, te habla Sandra. Solo le quiero hacer una pregunta y le quiero señalar algo. No sé por qué está aquí la policía. Si usted fue el que envió a cuidar mi casa o a cuidarme, yo te responsabilizo cualquier situación que se dé aquí en mi casa y con mi hija. Porque vos muy bien sabes que yo tengo una niña con discapacidad y la niña ya está nerviosa. El incidente estaría vinculado a una publicación en redes sociales de Martínez, refiriéndose al memorándum del 28 de marzo pasado firmado por el coronel en retiro Leopoldo Rivas Alfaro, en el que anunció la desactivación del sandinismo histórico. Militantes sandinistas consultados por Confidencial consideran que con este cambio se busca centralizar todo el poder del FSLN en manos de la vicepresidenta Rosario Murillo. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El régimen de Daniel Ortega reemplazó a su embajador ante la Organización de Estados Americanos, Francisco Campbell Hooker, 11 días después de haberlo nombrado para sustituir a Arturo Macfields, quien se rebeló al régimen y lo calificó de dictadura. En lugar de Campbell, fue nombrado Orlando José Tardencilla, según una serie de acuerdos presidenciales publicados este lunes en la Gaceta El Diario Oficial. En marzo pasado, Tardencilla fue nombrado ministro asesor del presidente de la República para Políticas y Relaciones Internacionales y entre el 15 de diciembre de 2021 y el 7 de marzo de 2022 fue ministro consejero en Ginebra, Suiza. Ortega nombró también a Iván Lara Palacios como representante alterno con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA. El régimen de Daniel Ortega aún tiene 1.968 millones de dólares disponibles en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, de los 3.490 millones que les han sido aprobados en los últimos años, según datos disponibles en el sitio web del organismo regional. Actualmente, El Salvador es el segundo país con más fondos disponibles con un total de 1.029 millones de dólares, seguido por Costa Rica con 869, Guatemala con 474 y Honduras con 448. Al concentrar un alto porcentaje de sus créditos en un solo país, el BESIE puede generar inconformidad en el resto de países socios y disminuir la calificación de riesgo que otorgan las empresas evaluadoras, consideran fuentes vinculadas al BESIE que hablaron con Confidencial a condición de no ser identificadas. Lea el análisis completo en confidencial.com.ni. Los costarricenses eligieron este domingo en segunda ronda al economista Rodrigo Chávez Robles como el presidente 49 en la historia del país, tras una campaña en la que el político centró su mensaje en promesas de cambio y de una lucha frontal contra la corrupción. Chávez, del joven Partido Progreso Social Democrático, obtuvo un 52.9% de los votos y derrotó al expresidente y candidato del Partido Liberal Nacional, José María Figueres, quien captó el 47.1% de los votos. El abstencionismo se situó en el 42.8%. Chávez asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un periodo de 4 años en sustitución de Carlos Alvarado, del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana, y de quien fue ministro de Hacienda por 6 meses entre 2019 y 2020. Amnistía Internacional llamó este lunes a investigar todos los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia durante la invasión a Ucrania, incluida la presunta matanza de Bucha, cerca de Kiev.
Las informaciones desde Bucha muestran un patrón más amplio de crímenes de guerra, que incluyen ejecuciones extrajudiciales y torturas en otras zonas ocupadas de Ucrania, dijo Agnes Kalamar, secretaria general de Amnistía Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó este lunes Bucha, donde pidió llevar la matanza a la justicia internacional, mientras las autoridades rusas mantienen que las imágenes de las atrocidades cometidas cerca de Kiev son un mero montaje. Las autoridades ucranianas cifraron en 340 los cadáveres ya enterrados en Bucha, ciudad que los soldados rusos abandonaron el 30 de marzo después de cometer ejecuciones sumarias, según Human Rights Watch.